Y este año, nuevamente, a fin de año, se va a realizar la Expo, que el título de este año es Expo Feria Espínola, y con la intención de que tenga una continuidad en el tiempo, sería Expo Feria Espínola, Navidad a cielo abierto. O sea que la temática este año es navideña. Y participa específicamente nivel inicial y primario. Y también, bueno, como ya a nivel secundario terminó sus clases, bueno, pero también va a tener alguna participación un grupo de chicos. La cita es el lunes próximo, entonces. Sí, Freddy, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos encontrás a pleno cierre del ciclo lectivo con muchísimas actividades. Es el próximo lunes, porque como verás no hay más fecha ya. Próximo lunes 9 de diciembre vamos a hacer la expo este año en la cancha de deportes del colegio. Por eso va a ser una Navidad esperando a Jesús, el nacimiento de Jesús, a cielo abierto. Con la expectativa de que, bueno, hay algunas muestras que son estáticas y algunas dinámicas. Va a haber una representación del pesebre a cargo de Hermana Nieves con los chicos de nivel inicial y de segundo grado. También va a participar quinto grado, un grupo de padres y docentes. Va a haber canciones, va a haber bailes. Tenemos dentro de las muestras estáticas distintos stands. Séptimo grado, por ejemplo, estuvo cocinando cookies navideñas, galletitas que han decorado, y bueno, eso ellos lo van a vender con un fin solidario. Los chicos de tecnología, junto con Analía y Daniel, estuvieron trabajando en un montón de regalos, obsequios, y además de, bueno, mostrar los trabajos que hacen en el taller, también estarían vendiendo para poder donar ese dinero a la Fundación Espínola Solidaria, que bueno, como la fiesta de la familia tuvo que suspenderse por, bueno, la lluvia y la superposición de fiestas, vamos a aprovechar esta ocasión. Siempre son multitudinarias las expos. Y vos pensás que cuando hay niños pequeños los padres siempre están presentes, afortunadamente, que bueno, son todas las patas de la mesita que necesita el niño, ¿no? La pata fundamental es la familia, la otra es la escuela. Y bueno, y así entre todas las instituciones vamos sosteniendo y haciendo que estos niños crezcan en forma integral y armónica. Muy bien. Bueno, ante esto, que se acerque toda la comunidad, más allá obviamente de la invitación en particular para la familia del colegio. Así es, los esperamos a todos el lunes 9 a partir de las 20 horas, como dijo Claudia, en un lugar tradicional que es el campo de deportes del colegio. Y también quisiera agregar a lo que dijo Claudia, que dentro de las muestras estáticas, aquí en el colegio hay un taller de abuelas, que ese taller de abuelas es de tejido, es solidario, y ellas ya donaron muchas de las prendas que hicieron a Cáritas, al Hospital de Niños, pero también las abuelas que trabajan en el taller van a mostrar algunas de las prendas que todavía no han entregado. Y va a haber servicio de buffet esa noche. Están todas las aristas prácticamente cubiertas. Completo. Un lindo trabajo en equipo, hecho colaborativamente entre todos. Así que bueno, los esperamos. El pronóstico dice que va a ser un lindo día. Vamos a compartir una noche linda, vamos a estar preparando, vos sabés, Freddy, que el domingo comenzó el Adviento, este tiempo de preparación para la Navidad. Hay que empezar a limpiar la casita del corazón para recibir a Jesús. Así que bueno, entre todos vamos a estar celebrando, compartiendo y cerrando un poco la actividad del año.